La mañana de este miércoles, las autoridades atendieron el incendio de un camión pesado. El hecho se registró en el sector de Siberia, sobre la ruta 2, en ascenso al Cerro de la Muerte. El conductor del vehículo estaba estable, solo se llevó un gran susto. Bueno, hoy a las 5:02 nos despacharon para atender fuego en un vehículo en ruta 2, Cerro Buenavista, a la altura de la Georgina. Al arribar al lugar había un camión de carga pesada, con fuego en su cabina y en la parte trasera del furgón. Procedimos a trabajar y a controlar el incendio con la colaboración de personal de Policía Tránsito, Fuerza Pública y una unidad extintora de nosotros, la M52. Según el reporte de las autoridades, el conductor se quedó al parecer sin frenos, por lo que se inclinó a la orilla, luego comenzó el fuego. La versión del conductor es que él venía bajando normal, de repente se quedó sin frenos. Entonces optó por recostar el vehículo a un borde de la calle para evitar una mayor desgracia. ¿El conductor se encuentra bien? El conductor se encontraba bien, estable, orientado. Fue el que nos ayudó para dar información. Venía de la zona norte, iba para Panamá. Tengo entendido que el vehículo transportaba material harina. Tengo entendido que eso también generó que rápidamente se consumiera más rápido por las llamas. La carga que traía sí era harina, sin embargo, gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos se logró controlar efectivamente. ¿El vehículo quedó pérdida total o cuéntanos cómo es? Sí, las pérdidas del vehículo son totales. ¿El vehículo pesado transportaba harina? Últimamente hay un pico de incidencia en la zona. Es un momento justo para hacer un llamado a conciencia, que la gente conduzca responsablemente y que evitemos la mayor cantidad de desgracias posibles en la zona. Esta situación generó algunas presas en la mañana, pero luego el paso ya estaba normal.